Buenas, esto es un nuevo vídeo con un nuevo formato, con un nuevo sistema de grabación de Yo Virtualizador. ¿Y qué es lo que tengo así que sea muy nuevo? Pues tengo una cámara buena, tengo una cámara un poquito peor y tengo todo el sistema de grabación preparado para lo que traigo hoy, que son discos duros. ¿Vale? Hace mucho tiempo, pues me encontré con un videograbador de estos que se ponían, grababas de la antena, programabas para, bueno, lo que se solía hacer con un vídeo, pero basado en disco duro. Bien, pues ese es uno de los que voy a arreglar ahora. Vamos a quitar esto. Vale, así. Bueno, como podréis ver, es un disco muy viejo, un Seagate, ¿vale? Que he encontrado en destrucción de datos. Perfecto. De este disco no se puede reparar absolutamente nada. Está debidamente perforado. Y lo que me interesa es su controladora. Por suerte no lo han pasado por la máquina de Gauss. Con lo cual, yo voy a tener una controladora IDE para sustituir la controladora que se me ha ido del videograbador, ¿vale? No he sacado el disco completo, solo he sacado la grabadora. Como podréis ver, a ver si esto enfoca, aquí se nota que se ha ido parte de la electrónica, que si nos fijamos, la tenemos perfectamente en este lado. 1, 2, 3 y 4. Y aquí solo tenemos 1, 2 y 3. ¿Vale? En este caso son condensadores. Y bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es muy sencillo. ¿Cómo funciona una controladora? Bueno, pues una controladora tiene una unidad de proceso, una CPU, tiene una memoria. Y luego tiene una caché. Bien. Aparte de eso, ¿qué más tiene que nos interese? Bueno, pues nos interesa una cosa que es vital, que es la BIOS de geometría. ¿Y qué es la BIOS de geometría? Pues es donde se alberga la información de cómo se accede a cabezas, sectores y discos del disco duro. ¿Vale? Aunque pudieran parecer las dos controladoras iguales, mismo nivel de firmware, mismo nivel de fabricación, el contenido de este chip y el contenido de este son distintos. ¿Vale? Por lo tanto, lo que hay que hacer es coger esta controladora y ponerle este chip. Bien, se desuelda, son 8 patillas, 8 patillas. Y tal. Bueno, esto ahora mismo no tengo espacio, no tengo prisa para hacerlo, ¿vale? Es lo que voy a hacer más tarde. Donde voy es a un aparatito que tengo que es mucho, mucho más importante que este disco, que al final, ¿qué es? Es un disco de 320, es un... ¿Vale? Es un disco de 320 que es para un videograbador que ahora mismo está dando de poco a nada de servicio. Bien, a donde voy es a este disco, ¿vale? Esto es un disco que compré hace 2 años, que costó su buen dinero, ¿vale? Es un Western Digital de 3 teras y que tiene un pequeño problema. Y es que de tanto par de torsión que mete el cable, hay veces que funciona, hay veces que no, se desconecta. Bueno, pues nada, yo lo que he hecho ha sido quitarle los 5 discos, perdón, los 5 tornillos que vienen aquí. ¿Vale? Bueno, ya lo he sacado de la caja, la carcasa anda por ahí.
Tengo sus discos y me he puesto a mirar con lupa todas y cada una de las interconexiones de este disco, ¿vale? ¿Y por qué digo que todas? Pues porque, asumiendo que esto esté bien construido desde un principio, que no podemos hacerlo, alguna puede fallar, ¿vale? Como podéis ver, aquí debajo, no sé si se... A ver qué tal se ve. No, no, esto no enfoca bien. Ahí está enfocando. Vaya, no se puede ver. Bueno, aquí debajo hay unas microconexiones que proceden del USB. Es el primer sitio donde he ido a mirar. ¿Vale? Esas conexiones las he visto todas bien. Por este lado, sí me parece que alguno de estos... ahí se ve mejor. Sí me parece que alguno de estos soportes tenga un poquito una soldadura de peor calidad de la que pueda hacer yo, así que la repasaré. Pero bueno, a lo que iba. Si yo enchufo esta controladora, ¿vale? Aquí no está haciendo nada. ¿Veis? Según la flexiono, enciende y apaga. ¿Qué quiere decir esto? Pues que alguno de los componentes en esta zona tiene exceso de carga, ¿vale? ¿Dónde lo vamos a ver? Pues es muy sencillo. Me gustaría que tuviera un poquito mejor resolución la cámara, pero es lo que da. De todos los componentes que he probado, ¿vale? Estoy tocando con una aguja de acero. En principio, absolutamente todos están bien, salvo este, ¿vale? Lo sacaré con una foto de alta resolución y lo incrustaré aquí. Estoy tocando ahora mismo en una resistencia de... En una resistencia de placa, ¿vale? Ahora mismo lo tengo aquí en la mano, vuelvo a tocar y veo que hay un falso contacto, hay una grieta en el estaño que une la pieza a la pista. Bien, solución, pues un poquito de estaño, un poquito de calor del soldador. Y en cuanto que esto esté soldado, pues lo volvemos a poner en el disco y vemos a ver qué tal. ¿Vale? De la pieza, que es esta de aquí, sacaré una foto de alta resolución y la pondré en el vídeo. Así que voy a por el soldador, voy a por las piezas y no sé, en un par de minutos estará soldado esto. Bueno, pues ya tengo montado el... Aquí, como podéis ver, pues con un gato, el disco duro que voy a usar luego para piezas. Y aquí tenemos justo ahí en medio la pieza que vamos a arreglar. Bien, ¿qué tengo pensado? Pues muy sencillo. Tengo pensado darle un poquito de calor con el soldador. ¿Vale? Como veréis, la verdad es que el soldador que tengo es bastante más grande de lo que me gustaría para
para esta labor, pero oye, no tengo otra cosa ahora mismo, y para una soldadura de este tamaño que me encuentro cada año, no pienso comprarme otro, porque mi función, la verdad, con el soldador, la gran mayoría de las veces, es mucha más electricidad que electrónica. Bien, ¿qué es lo que le voy a dar? Le voy a dar un poquito de flux, ¿vale? Un poquito de material fundente. Vale, el material fundente nos va a ayudar. Vale, lo estoy sacando con la propia varilla de estaño, ¿vale? De un bote de fundente. El propio fundente lo que nos va a dar es protección al resto de los componentes de la placa a la hora de aplicar calor. Vaya, hombre. Vamos a ver si desde aquí se ve un poquito mejor. Bien. Perfecto. Voy a hacer lo mismo en la parte superior, ya que hemos visto que es una pieza que es delicada. No sé si lo podéis ver. Ahí están la soldadura de abajo, la soldadura de arriba. ¿Vale? Ya son mucho más gordas. Y por último, lo otro que dije que iba a hacer es retocar estas de aquí, que me parecía que estaban un poco, pues un poco mal. ¿Vale? Pero esto bien, ahí mejor, ¿vale? Esto es mucho más simple, mucho más sencillo y no tiene tanto misterio. ¡Hala! Que viene apretado el gato. Bueno, como he dicho, esto tiene mucho menos misterio y es simplemente aplicar un poquito de calor y de flux para limpiar las soldaduras y un poquito de estaño para que se sujete mejor. Bien, esta soldadura no me gusta cómo ha quedado. Esto es un desoldador de pistón, ¿vale? Simplemente es un pistón y al apretar el botón genera vacío y se lleva el estaño líquido. Voy a darle una mejor cantidad de flux, una mayor cantidad de flux, porque está muy sucio. De verdad, no sé, el control de calidad de Western Digital me ha sorprendido para mal en este caso. Así que no quiere decir que todos estén mal, sino que quiere decir que este disco en concreto ha venido pues con estas deficiencias. Vamos a ver. Sí.
Ahora sí, esa soldadura sí me gusta mucho más. Ahora os la enseño. Que estoy con la de arriba. Perdonad si no habéis visto nada durante este último medio minuto. Vamos a ver. Cámara. Oye, enfócame. ¿Me vas a enfocar? Bien. Como podéis ver, las soldaduras ya tienen mucha más consistencia, mucho más cuerpo, con lo cual aguantarán bastante más. Y lo que voy a hacer, pues es lo que os he comentado antes, es probar la placa. Vamos a poner la cámara donde estaba. Voy a probar la cámara, perdón, la placa, simplemente enchufándola. Bien, como veis, ya se ilumina y el tocar ya no nos afecta. Igual que os he comentado antes con este tipo de placas, que teníamos una BIOS de arquitectura, de posicionamiento de cabezas, ¿vale? En este caso también la tenemos. Sería esta, ¿vale? Es el mismo tamaño de chip, si os fijáis. Es algo que prácticamente no ha cambiado. Mismo tamaño del chip, yo juraría que es el mismo, si no fuera porque no soy capaz de leer el serigrafiado. Y es que no tengo mucho más. Ya lo único que me queda es, pues, coger el disco, cerrarlo. Ah, sí, el flux, la grasilla. Es inocua, pero mejor la vamos a limpiar un poquito. Y vamos a proceder al cerrado del disco. Bueno, todo el mundo sabe atornillar, no hace falta que os diga cómo se hace. Lo único es que en este caso, en el disco, en el otro es un TORX de 8 y aquí es un TORX de 5. Bueno, pues con esto, ¿qué es lo que he conseguido? Pues he recuperado un disco de 3 teras, que era la copia de seguridad de mi NAS. Llevo sin copia de seguridad en la NAS, antigua, pues prácticamente desde que empezó a fallar este disco. Hará unos 3 meses. Que sí, que ya lo sé, que venga, viniendo de ti, que no tengas copia de seguridad, no nos lo cree. Pues sí, creéroslo, que somos todos humanos, podemos no tener copia de seguridad en la NAS, vivir con ello. Y cueste más o cueste menos, pero ahí es lo que nos toca. Pues una vez cerrado, puesto ya en el disco, muy importante, lo que he hecho con la controladora, ¿vale? Con la placa de control, lo podéis hacer, ¿vale? La placa va a arrancar si es un serialata, si es un IDE, sea lo que sea, va a arrancar, pero no va a tener acceso a datos. Como yo en este caso, que ya está vibrando el disco, ¿vale? Y si me voy, nuevo volumen de Open Files. Oye, pues sí, mira, oye, hasta tengo copias de cuando hice el verano pasado el vídeo del mini PC. Ya ha pasado tanto tiempo. Bueno, como veis, se ve que está accediendo a los datos. ¿Vale?
A ese parpadeo significa que está accediendo a los datos, que está leyendo. Perfecto. Pues con esto y 10 minutos que le dedique a meterle las fotos que os he prometido de la placa antes de soldar, después de soldar, y creo que es suficiente. Así que sin más, hasta el próximo.